Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy depende del momento en el que esté viendo este video. Bien, ok. En este video quería comentar algunos comentarios. Y esta vez, ojo, este video mmm, para que no me sea haga tan largo, que no se me haga 40 minutos como la vez anterior. Lo que voy a hacer es cortarlos. Voy a cortarlos simplemente. Mmm, seguramente lo que voy a hacer es... Mmm, los, 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 los que pueda responder rápido los dejaré todos en uno solo. Y los que me tengan que extender un poquito más, seguramente lo que voy a hacer es lo voy a editar y lo voy a hacer como un video aparte. Básicamente, bien. Por eso es que si ven que algún video, algún comentario no está en este video o sea, alguno está entre medio, no está entre este medio porque lo amplíe a un, un siguiente vídeo. Bien, eh, ok. Vamos a ver en este caso, eh, no peques más, no peques más. Me dice en el video de. Cómo crear un Resident Evil 3D, colaboración con Chris tutoriales, me dice, ya deja el Resident Evil y trata de crear un Mortal Kombat con Fatality. Bien. La polémica un Pero bueno, el detalle es. Mmm, en, en este caso era que. Fue una, esto es una colaboración con él, básicamente. Con Chris Desarrollador. Eh, estábamos haciendo. Yo hice una corrección sobre algo que él hizo, básicamente. Pero. Mmm, no es que yo esté haciendo un juego de cine ni mucho menos, sino que simplemente es una guía de tutoriales y nada más. Y el detalle es, ¿por qué tendría que hacer algo que a mí no me gusta particularmente? Mí? O sea, no sé. A ver, el detalle es, es el siguiente. Las cosas que yo hago son cosas que me tienen que gustar, básicamente. ¿Bien? Y Morta Goma para mí no es una saga de videojuegos que me gusten en particular. Yo soy. Si hay algún tipo de juego de pelea que me gustan, son los. como muchos Street Fighter o algún Fatal Fury. Eh, o algún SNK, algunos, algunos juegos de SLK, por ejemplo. Pero realmente Mortal Kombat no soy un fanático. No, entonces. hacer un, un Mortal Kombat, no porque no es el tipo de juegos que a mí me gusten. ¿Bien? Hola Darío, el i7 y el i5 3570 con unas 750, ¿va bien? Vamos a ponerle en su corazoncito y acá vamos a contestarle. Bien. Esto igualmente me lo, también me lo reservo para contestarlo un poquito más en profundidad y en un vídeo un poco más largo. Pero sí estamos hablando de un versor de cuatro hilos, cuatro núcleos. O sea, cuatro núcleos reales, si hemos acaso. Y una gráfica... No recuerdo qué año salió esta gráfica, pero se, supongo yo que es... Si yo no recuerdo mal, es muy cercana. Son, son muy contemporáneas, básicamente. Si nos fijamos, a ver... Eh, esto es del dos, sí, es 2011, 2012, más o menos. más o menos de la misma época. Bien. A ver si me dice acá el año de. Se salió. 2014. Y el i5, dos, y ese i5 también, más o menos, creo que es de esa misma época. 2011, 2012. Por lo tanto, no habría problema en sí mismo. Porque son procesadores más o menos contemporáneos. Y estamos hablando de. No habría problema. 2012. Sí, no, no, o sea, estamos hablando de. Un procesador Uni 5 2012, bien, con una, una placa de gama media, o de... A ver, de gama baja 2014. De gama baja, básicamente. Bien, dentro de, lo que es gama, dentro de lo que es la gama GTX, la 750 es una gráfica de gama baja. Bien, En gama media porque debajo tenías la GTX, las gráfica gráficas que Pero estamos hablando de eso. Un procesador de 2012 con una gráfica 2014 de gama baja, o de gama, gama media baja, si vamos acaso. No, no tiene que haber por el mismo, no, no tendría que ver el mancismo. Eh, digo que también, voy a entrar un poquito más en profundidad un poco después, por lo que es el cuello botella, porque la gente muchas veces hace tipo de preguntas por el cuello botella, por la inmunización que hay de, de los cuello de botella, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, alguien me dice, eh, YouTube, RT, YouTube me dice, hola Kun, hola Kun. Kun, supongo que es, se refiere a Kun en, en el sentido de japonés, ¿no? Japón, en Japón, por lo menos en, en, en mucho en, Jap, en japonés se dice, el, el término Kun es como un, es una coletilla amistosa, básicamente, ¿no? Víctor Kun, o no sé, o Daniel Kun, o lo que sea sería, se usa es una modilla que se usa como eh, como para mostrar cariño, básicamente. Ok. Eh, hola, necesito una pequeña ayuda. Estoy buscando una placa madre para ese procesador, y el procesador de que estamos hablando es el 3570. Yo ya le contesté, pero el detalle es el siguiente. El 3570 es un procesador de tercera generación. Así que cualquier, cualquier Mother, eh, una placa madre buena, cualquier Mother que sea H61, H70, eh, H67, H77, eh, h o Si sea, H67, por ejemplo. Acá yo les puse unas cuantas opciones. El detalle sería... H-67 o H77 sería gama media, son gama home, pero de mejor calidad que la que el 61-60 Que sí, que la H-61 Y sería eso, en realidad tenemos, Lo único que tenés que buscar es una, una madre que sea compatible con Segunda generación y tercera generación Bien Acá yo le puse 67 y eh, H67 y H77. Porque en este caso las H67 se podían por la segunda y de tercera generación. Lo mismo con las Z67. Las 67 tenés, tenés que actualizar la última versión del socket, básicamente. O sea, la última versión de la BIOS, perdón. Y ahí tendría soporte para la segunda y tercera generación. ¿Bien? Ok. Eh, Emilia, Emiliano Álvarez me pregunta. Hola, tengo una consulta para hacerte. ¿Qué página o sitio me recomiendas para comprar y armarme un PC? Soy de salto. Los componentes que busco son Ryzen 5 3400, Asus AROC B450, Steel Legends, Fuente 80 Plus, alguna Cooler Master o similar, SSD de 120, 2x8, eh, 3200 RGB. Bien. Eh, mmm, páginas para comprar. Yo te voy a dar páginas para comprar que puedas comprar. Y que tengan, yo sé que para que tengan envíos eh, eh, al interior, eh, páginas como TOT, Tot Computación. Eh, igualmente yo acá en la descripción de este video voy a dejar las, las páginas, BunnyFox, eh, Mercado Libre también, ya mismo en Mercado Libre puedes buscar ese tipo de componentes. Y eh, una que yo vengo de otra se llama PC pues, Store también bien esos, esas esas esos eh, esas cuatro páginas que yo te, que te digo más o menos en esas páginas, cuatro páginas puedes encontrar componentes detalles de con TOT y Bonnie Fox que tienen muy buenos precios son precios muy competitivos por lo general en TOT y en Bonnie puedes encontrar cosas con un dólares 40 dólares menos que en Mercado Libre o con otros lugares no y en el Mercado Libre tenés, en el net en el PC tenés un montón de, 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 de vendedores, básicamente. Después tenés vendedores que solamente venden en el Mercado Libre, ¿no? Por ese lado. Y para armarme una PC, particularmente, para armarme una PC, eh, yo no te recomiendo a nadie. ¿Bien? Para que, si, si tú lo quieres comprar, las piezas, ok. Yo te digo, esos, esas personas te las venden. Ahora, yo para armar, no pongo la las manos en el fuego por nadie, más que en mí mismo. Yo también, de última, si querés, vamos a hacer te pones en contacto mío por Facebook y yo te ensamblo en la computadora y te la envío. ¿Bien? Compramos los componentes, yo los voy a ret los retiro en donde donde tú quieras y armamos la computadora, la instalamos le ponemos juegos y cosas por el estilo y yo te lo envío. Pero poner la yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Para armar, no. Para ensamblar no, me no pongo las manos en el fuego para nadie más que por mí mismo. ¿Bien? O sea que eh, comprar, sí, te dije esos cuatro iguales, pero armar ninguna, nadie. ¿Bien? Eh, ahora me dice Santu XD. Ah, vamos a el corazoncito. Santu. Santi XD me dice. Ahora mismo, con 12K, te armas una con un Atlon 3000 máximo. En detalle, yo tengo un problema con el Atlon 3000. Me parece un procesador de mierda. Digamos así, esta forma, a mí me parece un procesador de mierda. Eh, y además, mm, es complicado. A día de hoy es complicado armar algo con un 3000 por lo menos. Eh, digamos de esta forma: si vos te quieres armar algo con la 3000 y el otro, algo barato, te vas a tener que sí o sí. O mm, lo ideal sería que te fueras por algo como. Eh, Después, por ejemplo la madre, ¿no? tendría que ser una madre A320. Bien, que son las madres más económicas que hay. Si vos querés gastarte, comprate algo económico con un Atom 3000, tendría que ser un A3, A320. Las A320 tendría que ser el problema de que cuando la vayas a comprar tenés que comprarla con la BiOS actualizada para que soporte la, la, el Atom 3000. Y hay que ver particularmente si la madre que tú vas a comprar tiene soporte para el Atom 3000. Porque hay algunas madres A320 que, por ejemplo, que no tienen soporte o tienen soporte parcial para la, para la serie 3000, por ejemplo. ¿no? Eh, después, eh, para armar un, un. En este caso, si quieres, tú lo que querés hacer es armar una máquina eh, únicamente con, el, con, con la gráfica dedicada, vas a tener que comprar memorias. Vas a tener que poner memorias que vayan eh, en dual channel y a una buena velocidad. En este caso, por ejemplo, no sé, 2400 o 1636, por ejemplo. ¿Bien? Entonces. Armar un ensamble, bien, hacer un ensamble bien hecho con Atron, acá en Uruguay particularmente es bastante caro. Bien, porque en este caso, por ejemplo, si yo te voy por A320, está bien. El problema es que Atron, los Atron, en este caso, los, el Atron 3000, funciona muy bien cuando le haces un poquito de overclock. Si le tocas un poquito la, la frecuencia, si le haces un le haces un poquito la velocidad al, al a, tanto a los GPU como a CPU, eh, va a andar mejor que si los haces con velocidades de stock. Entonces, Armar algo que rinda bien con tres 3000 no es tan económico. Si no lo que vas a tener es. A ver, se puede armar, hacer un ensamble económico con Atlon sí se puede. Pero no va a ser para jugar. O sea, no va, va a tener un muy, muy buen rendimiento para jugar. Lo que vas a poder hacer con Athlon 3000, con algo económico, va a ser para uso general. O sea, para ofismática, para um, revisión de DVD, o sea, para, para, para ver cosas en YouTube y cosas por el estilo. Ahí sí te van a andar bien bien, y capaz que para correr algún jueguito básico sí, pero si vos querés sacarle todo el rendimiento a ese procesador vas a precisar memorias en dual channel a una buena velocidad y vas a precisar una fuente más o menos decente e incluso, a ver, vas a precisar una fuente decente y una mother de gama media como mínimo para poder hacer un poquito de overclock entonces, no sé a ver, particularmente me parece que armar algo con Adlon por lo menos los precios que tenemos aquí en Uruguay es bastante caro de hecho, de por sí Bien, y además ya te digo detalles de eso: es que vas a tener que hacer una máquina mmm, sin una gráfica, vas a estar gastando más o menos lo mismo que una, una máquina con una gráfica con una competencia, por ejemplo. no Pero bueno, yo particularmente mi alternativa sería una computadora, como por ejemplo, sería una computadora certificada, por ejemplo, que tengas eh, un Core i3 o un Core i5, bien. Y eh, ponerle, no sé, ponerle una GT750, 750Ti por ejemplo. Y con 8 GB de memoria. Son máquinas capaz que a futuro no son, muy demasiado, eh, no, no son, va, no son tan expansibles, básicamente. Pero igualmente. Si te, además una con un Core i3, que son 4 hilos, ¿no? 4 hilos, 2 núcleos. A futuro le puedes poner incluso un Core i7 de esa misma generación. a hacer 8 hilos, 4 núcleos. Básicamente el doble procesamiento. Y mmm, lo mismo, si tenés eh, 4 GB de memoria, 8 GB de memoria, en este caso vas a poder llevarlo hasta 6 GB, por ejemplo, que es más o menos el doble de, 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 de gráfica, perdón, de memoria básicamente. Lo mismo, y las gráficas seguramente va a, a poder saltar en la 750, o se puede saltar a una, no sé, a una 1060, o una 10, incluso una 1070, si me, si me, me peleas un poquito hasta un 970 se soportaría ¿bien? entonces a futuro son ampliables no mucho no muy, no demasiado ampliables pero son ampliables básicamente ¿bien? entonces también yo ponía opción del Xeon 3430 por ejemplo que es la, eh, otra opción que le da también pero bueno eh, sería eso mm, para mí para mí desde mi punto de vista la gama baja eh, cuando estamos hablando de muy poco dinero gastar invertir muy poco dinero no sé, a mí AMD para poco dinero no me gusta Intel tampoco o sea, ojo, estamos hablando de, de AMD de actual AMD actual no me gusta porque tenés todas estas limitaciones, ya le digo, las limitaciones lo que a mí me molesta particularmente esto, o sea, lo que a mí me parece incómodo es el hecho de que vos tenés que tener memorias en dual channel para utilizar la gráfica y en este caso, el hecho de, eh, de que el procesador de por de, defecto no tiene muy buen rendimiento, pero sí tiene con overclock. Entonces, en cambio, lo que yo te estoy proponiendo es una máquina con un Core i3, un Core 5 de segunda generación, de primera generación, algo por el estilo. Eh, son procesadores que van de un buen rendimiento de por sí ya. No, va, no vas a precisar, de hecho, no lo vas a poder hacer overclock. No, lo vas, a, no vas a necesitar hacer overclock, pues tampoco vas a precisar. ¿Bien? Y a futuro son un poquito más, son mejorables también. Gracias amigos, ya me lo hice para pedir por Mercado Libre. Mil gracias, capo. Esto me lo decía. Me lo decía. Me lo decía. Me lo decían en Review Art, eh, Auriculares Edifier G2. Vale la pena en gaming. Bien. Blas Daniel Dorta me preguntaba, hola locura, ¿dónde puedes -te conseguirla? ¿Me harías un, un, un té favor? Jaja. Ja. Mm, esto se refiere a la RX. a la GTX perdón, 480. Yo particularmente me convole en Mercado Libre, pero yo siempre estoy atento en Mercado Libre o en, en grupos de... de de Facebook o en muchos lugares básicamente. Estoy, estoy al pista siempre a ver que si algo salga para un precio razonable. Bien. Eh... Aquí alguien me preguntaba eh. Muy bienvenido. Buen video, muy informativo. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Te quería preguntar una cosita. Hace 7 meses compré una 2080 Super, pero dentro de unos pocos meses sale la serie 3000 de Nvidia. ¿Crees que vale la pena actualizar a una 3080 y vendo la 2080? ¿O directamente me quedo con la 2080 Super? Tengo un monitor 144, 1040p a 144 Hz. Eh, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. El detalle con, la, con, la, con las RTX Que más o menos que le contesto yo ahí El eh, detalle con las RTX mmm, Cuando salgan las nuevas estas de la 3000 es que Van a salir antes Supuestamente salen en agosto Seguramente O sea, los rumores que hay en este momento salen en agosto Pero el detalle es que cuando salgan Todavía no va a estar la nueva generación Bien, el detalle es esto El detalle es que Ustedes saben, o deberían saber, que los que suben la, el listón muchísimo en los videojuegos son los juegos AAA. Los juegos, eh, en este caso, por ejemplo, en los juegos eh, multiplataforma o los juegos de grandes presupuestos. Bien, esos son los que suben el listón. ¿Y cuándo suben el listón? Por lo general suben el listón cuando eh, sale algún hardware nuevo, que en este caso serían las nuevas, las nuevas consolas, ¿bien? Actualmente ya tenemos juegos como Rep The Redemption, bien, son más tipo Next Gen, por ejemplo. bien Rep The Redemption 2 es un juego que, que para la actualidad rompe un poquito los, los, los cánones actuales de, lo, de los juegos. ¿no? En su momento, hace un año o dos cuando salió. Pero el resto, si tuvimos todavía los juegos que están saliendo, más o menos ahora, pide más o menos lo mismo que pidieron los juegos anteriores, o sea, el año pasado o el año anterior. Pero cuando vemos, vamos a empezar a ahora, las que están saliendo ahora, que son los exclusivos para, para PlayStation o para PlayStation. No, perdón, no exclusivos, sino que los juegos que van a salir para PlayStation o que van a salir para Xbox, eh, la nueva Xbox. Eh, esos juegos ya tienen una calidad gráfica un poco mejor que los juegos actuales que tenemos en la actualidad. Y ya van a, van a pedir más recursos. Bien, ya van a necesitar más recursos. Bien, entonces ya lleva a ser ese. Él me dice que tiene un monitor 144 1440p y tiene hasta 100, A 144Hz Bien Detalle que hasta que no salga la nueva generación Hasta que no salgan, empiezan a salir Los nuevos juegos Para estas consolas, bien No vamos a ver dónde queda el listón Bien eh, Capaz que eh, cuando salga la nueva generación Con la 2080 te alcanza para jugar a, mi, a, mi, a 1440p Pero capaz que no No sabemos eso todavía hasta que no empiecen sal, Hasta que no salgan juegos. Eh, o que salgan muchos juegos. Ese es el detalle. Que salgan muchos juegos. que salgan una, salgan una cantidad bastante importante de juegos. Con un apartado gráfico muy inferior. Muy, perdón, muy superior al que tenemos actualmente. Bien. En ese momento. En ese momento ahí más, más o menos vamos a ver. Eh, Cuáles son los nuevos requisitos. Bien. Entonces. A día de hoy. Yo te puedo decir que a día de hoy, una 2080, una 2080 super. Para jugar a 1440p a está impecable. Está, es una muy buena gráfica. Pero ya no sé qué tanto va a rendir. De acá. O sea, de acá. De, de, no sé, de acá a un futuro. Estamos hablando de diciembre. O, o el año que viene. 2021. Que es cuando. Eh, que es cuando cuando hay el salto. Tampoco sabemos qué rendimiento va a tener las 3080 y las 3080. O cosas para tiro, tampoco se sabe hasta ahora. El que hay son filtraciones, pero son todos rumores. Bien, a mí no me gusta hablar de los rumores, no me gusta hacer rumorología porque realmente no, no hay nada todavía. Lo que hay son especulaciones. Y claro, que soy yo, yo sigo páginas como Test por o cosas para tilo o videocars o cosas eh, páginas en inglés. Bien, y la mayoría, de la mayoría de estas páginas te dan hay información, pero es. Todavía, opinión, todavía son opiniones, todavía son filtraciones sin mucho sustento de nada, básicamente. Porque, en este caso, eh, NVIDIA no ha hecho nada todavía. Entonces, no sé. No se puede hacer homología con lo que hay ahora. Yo, te particularmente, lo que haría es eso. Esperaría, si tuvieras una, una gráfica como esa, esperaría que salgan las nuevas eh, y, mmm, de momento, me quedaría con eso. ¿Bien? O capaz que... Capaz que cuando sale, ojo, capaz que cuando la nueva generación, vos pues podés quedarte con ella una, un año más, o dos años más, eh, y todavía vas a estar bien. Entonces es que a mí, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido comprarte una gráfica. Y. O sea, y que te dure menos de un año. No tiene mucho sentido que te compres una gráfica, usarla un par de meses y comprar, gastártela. Y,